Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana, por supuesto, con la mejor información. Una pareja fue asesinada a balazos en la colonia Nuevo México, en el municipio de Irapuato. Los hechos se registraron alrededor de las 10 de la mañana de este jueves. A través del sistema de emergencias 911, los vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Taxqueña. Dentro de una vivienda se localizó a dos personas con impactos de arma de fuego, un hombre y una mujer, que de acuerdo con paramédicos ya no presentaban signos vitales. En el inmueble, lamentablemente, también había dos niños de 6 y 9 años, ambos ilesos. La zona fue delimitada por los uniformados, quienes notificaron lo sucedido a los agentes de la Fiscalía General del Estado. Tras concluir el peritaje, los cuerpos de la pareja fueron trasladados al servicio médico forense para la necropsia de ley. De octubre de 2018 a octubre de 2021, el Consejo de Honor y Justicia decidió dar sanción a solo el 14% de procesos abiertos contra elementos de la Policía Municipal y Vial de León. En este periodo, se iniciaron 2.555 expedientes, 1.700 contra la Policía Municipal y 855 contra la Vial, de los cuales, con sanción se concluyeron 368, lo que corresponde al 14%, mientras que 2.187 fueron archivados por falta de pruebas. Durante la toma de protesta de los nuevos integrantes de este consejo, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos pidió que se revisen de forma exhaustiva las pruebas. De acuerdo con información del consejo, en el periodo de la administración de Alejandra, es decir, del 10 de octubre al 31 de julio, suman 609 procesos iniciados, es decir, solo un 16% ha encontrado motivos de sanción, un total de 100. Jorge Enrique Hernández Mesa, titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, informó que adicional a los 17 casos de violencia de tipo sexual en escuelas públicas, se investigan otras dos presuntas agresiones de este tipo. En una reunión con integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en el Congreso local, Hernández Mesa recordó que durante 2022 se han registrado y atendido 17 casos de violencia en escuelas públicas, 14 de ellas de carácter sexual. Ya en entrevista, el funcionario precisó que los dos casos en cuestión se registraron en escuelas de nivel básico, uno en la ciudad de Celaya y el segundo caso recientemente en el municipio de Silao. Puntualizó que las investigaciones iniciaron desde hace más de un mes tras la denuncia, y aunque confirmó que se trata de agresiones de carácter sexual, prefirió no dar más detalles para no afectar los procesos de investigación. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales.